Hombre, si la podemos empezar por los chorizos. Le damos unas nociones, pero aprender cómo aprender, porque tú tienes que practicar para aprender. No te da tiempo en un día o dos días a practicar para aprender todo. Entonces aquí, 4 días, por eso vamos con esa caña que vamos, para que podáis aprender muchas cosas, ¿no? Que no es lo normal. Tranquilidad, pero que hay, desgraciadamente no podemos hacer otra cosa. Esta es la razón de que vayamos siempre con el reloj apretado dando cosas. Vamos a hacer dos técnicas hoy importantes, una va a ser varias técnicas. La arcilla, cómo podéis hacer, fabricar, estos son algunos elementos que hemos fabricado nosotros para vosotros, así, sencillo, para que podáis ver lo que podemos ir haciendo, su cocción, su fabricación, su procesado. Una vez que tengamos ya la carne preparada, cortada, troceada, esta noche es la noche de ahumado. Es decir, que vamos a estar toda la noche ahumando, porque el ahumado mínimo de una pieza en condiciones son unas 8 horas aproximadamente, y depende del grosor de la pieza que le demos. A veces te puedes pegar 24 horas o 36 horas ahumando, ya depende de qué pieza, qué tamaño. Lo lógico, los tamaños de las piezas son finitos, ahora explicaremos después, para que se ahumen rápido. Y mañana pues desayunaréis también vuestra carne ahumada, que es lo que se trata, ¿no? De que vayáis viendo el proceso de lo que es curtir, reinar, la piel, las utilidades. Mañana por la mañana vamos a estar toda la noche trabajando, evidentemente el ahumado. Habrá los diferentes grupos harán un trabajo. Manolo ya luego se encargará de decir cuál va a ser el trabajo, ¿eh? A veces. Y vaya a estar durmiendo unas horitas, despertando, haciendo lo que son imaginarias, que llamamos nosotros, para poder seguir trabajando, porque el fuego no se puede dar nunca encendido en un campamento, con más trabajo toda la que quiera, porque es que hay que fumar una carne, hay que echarle una serie de hierbitas, que ahora explicaré, para toda la noche, para que la carne vaya ahumando, y por la mañana esté lista, ¿vale? Y al igual que debajo de la carne estarán las arcillas cociéndose, ¿no? Además, mañana no las podemos ver, tendremos que ver dentro de 2 días, o el último día, para que aquello vaya enfriando lentamente y todo el proceso. ¿Veis? No paramos, ¿no? Y mañana por la mañana empezará lo que es la fabricación de elementos prehistóricos, es decir, cómo fabricamos un arco, cómo fabricamos las cuerdas del arco, cómo fabricamos la flecha, cómo fabricamos la punta de flecha, tanto de hueso, tanto de piedra. Después tendremos cestería, tendremos cómo podemos fabricar una NASA si nos da tiempo, porque esto vamos a piñón y es muy difícil, pero por lo menos tener las nociones. Tenemos cestería, cómo fabricar unas cestecitas, cómo con palmas, con hojas de palma de las que tenemos aquí en la zona, cómo trenzar, en fin, unas nociones ya de ir montando el campamento ya, pues quiero hacer una cesta, pues, para una alfombra para sentarme, que eso es típico, uno no tiene nada, cómo fabricar una mesa, cómo podemos utilizar material cortado para fabricar una mesa, qué formar los nudos en cruz. Después tendremos de eso lo que es sangrado. Sangrado, que es control de sangrado de la escuela también, que es muy interesante, como utilizar torniquetes, llevarlo siempre con nosotros en la montaña, porque hay muchas muertes en accidentes y en montañas. Por no saber utilizar un torniquete se puede salvar muchas vidas, y tanto militares, se redujo mucho la muerte en el momento que supimos cómo taponar las heridas, cómo cortar las hemorragias. Este hombre es un gran experto en eso, por lo cual vendrá mañana y nos dará una sesión. Después por la tarde seguiremos con lucha, por la mañana. Por la tarde tenemos otra horita. Y esa tarde ya será una sorpresa que... Algo se me ocurrirá. Algo se me ocurrirá, ¿no? algo pensaremos. Tenemos una noche un poco bonita, una noche bonita. Y ya amaneceremos el domingo con una clase magistral de nuestro compañero capitán Joaquín Monero, de rastreo de tiradores, que nos va a dar una clase magistral de rastreo por toda esta zona, que lo tenemos aquí nuestro compañero, capitán David Morales. Perdón, Moreno, gracias por estar aquí con nosotros y estar todas las semanas aquí pendiente para preparar esta clase, que va a ser la primera clase que vamos a dar, y esperemos que sean muchísimas clases más, porque creo que merece la pena. Tenemos al compañero Andrés Ballesteros también aquí, que vendrá ahora con el MOE a dar las clases de mando de operaciones espaciales, clases de rastreo táctico, conjunto con David, pero rastreo canino, que es el que lleva. Ahora todos presentaré a los dos para que os conozcáis y charláis un ratito cuando tengáis tiempo. Rastreo canino, que lleva la patrulla de rastreo canino, que trabajan con la UME, trabajan con el ejército.
para dar un curso espectacular que queremos preparar también más adelante, si Dios quiere, con la unión de los dos, pues rastreo, táctico, seguimiento, pues para dar a otras personas que lo necesiten, como están guardas forestales, elementos militares, policías, bomberos, que todo esto, pues evidentemente creo que merece la pena que vayan conociendo un poco las técnicas de profesionales del nivel de estos señores para poder que no se quede eso ahí aislado, sino que se quede para compartir y seguir trabajando con ellos, ¿vale? Yo creo que por ahí ya luego será la entrega, serán unas 6 horas, ¿no? ¿Sabes? Por menos. Y luego será la comida, tan ansiada, las cervezas, tan ansiadas, fresquitas, recordadas, tenemos mucho hielo ya. Y también tendremos ya pues, la paella y la entrega de diploma, ¿vale? Que es lo que terminamos. Bien, pues no voy a enrollarme más y vamos a ver lo que nos cuenta. Vais viendo cómo los asentamientos primitivos, pues ya somos una tribu, ¿no? Importante. Cada vez vamos más evolucionando y evidentemente hemos pasado ya de la típica corteza para poner en nuestras hierbas o poner nuestros recipientes básicos como una piedra, como podía ser una corteza de un tronco, como podía ser 4 ramitas cruzadas para recoger y poner nuestras cosas. Pues hemos evolucionado ya a través de los millones de años, miles de años que llevamos, y hemos dado cuenta que si el barro cae al fuego, pues se termina endureciendo y haciéndose una piedra. Ah, esto es una técnica evolutiva que hemos descubierto durante años. Vieron que, bueno, esto siempre es por descarte, siempre es por casualidad. Están probando cosas y de repente, claro, y esto no era el barro que yo caí aquí, pues mira, para una piedra. Joder, es bueno, metálico, esto está duro. Y por prueba y descarte han llegado pues a evolucionar, a dominar cómo se dominó la alfarería, que creo para mí era una cosa, una obra maravillosa. Pero, yo pones color en agua y lo bajitas. Las primeras partículas que van a caer serán los sílices, las arenas, las gravas, y la arcilla se va a quedar en suspensión. Por ese método tú puedes conseguir arcilla. Tienes un hueco grande, pones suelo adentro con agua, lo revuelves todo y la capa superior, la última camada de partículas que va a caer en el fondo, es una camada de arcilla. Exacto. Y después los procesos naturales, con ríos, con lagos, esas partículas por veces se depositan en niveles más espesos que se pueden explotar. Perfecto, gracias, hermano. Vamos a ver, lo que ha dicho él, es la definición del barro, es un geólogo, lo verdad, lo tengo aquí, nunca se me olvida, porque siempre da botánica al tío, pero el tío es geólogo de profesión, y no es mejor que un geólogo que te explique cómo va el barro. Como tú dices, son partículas pequeñas, las más grandes, al pesar más, se van al fondo y se quedan debajo, y la más pequeña, como es un polvito muy liviano, se queda arriba, ¿no? Esto cuando se va secando, se va evaporando el agua, pues se va quedando una plasticidad. La podemos encontrar en los ríos, en la subida y en las bajadas de las mareas, en algunos ríos fangosos que hay, como ese río, que tiene este limo, este polvo tan pequeño, se va acumulando. Si no tenemos, si no lo podemos recoger en los ríos, hay que procesarla, no escoger la arcilla, la capa de arriba es la que se suele escoger. Es decir, si este es el río, ha quedado una capa muy finita. Nos daremos cuenta que esa capa fina superficial es de un polvillo muy fino. Es la que tenemos que ir raspando y recogiendo. Pero muy finita. Puede tener, dependiendo del limo, del espesor del río que hayáis llevado. Pero siempre procurar tirar siempre capa finita como de 2 milímetros como mínimo. ¿Vale? Como máximo. Pero ir tirando esas capas y la vais metiendo en un cubito. Porque luego eso no se queda ahí. Luego la llenaremos de agua otra vez, la pegaremos y la tamizaremos, la filtraremos para quitar las impurezas que pueda tener y dejaremos esa arcilla reposar hasta que tome una textura, que se vaya poniendo el agua y que cojamos nosotros y que con las manos podamos hacer un circulito así, perfectamente. Cuando tú coges una arcilla para saber si está bien hecha o puede útil, o te tiene, es útil para ti, lo primero que tienes que hacer es coger un trocito de arcilla y hacer un rulito. Hace un rulito. Si este rulito no eres capaz de cerrarlo completamente y no se te agrietea y tiene buena adhesión, entonces será una buena arcilla. La mala arcilla, cuando tú haces esto por aquí, parte, se va, ya no vale. Entonces, la técnica sencilla es buscar laderas de río, incluso aquí podemos encontrar arcilla. Yo tenía el sitio donde había arcilla, que era arcilla ya, pero en la roca, ¿no? Esta petrificación es el elemental. Luego, cuando no tienes calabaza, ¿cómo lo puedes hacer? Que ya están por ahí trabajando algunos de ellos, ¿vale? Cogía la calabaza y dice, bueno, yo quiero hacer un recipiente así. Veías así, el primero que lo hizo, el tío, pensó y dice, ah, yo me pongo la arcilla aquí. Esto luego,
uno bien y el segundo lo corto por aquí y lo cuezo. Cuando lo cuezo, pues evidentemente te va a quemar la madera y ya tengo un cuenco, ¿no? Ahora, el hombre lo hizo con la idea, por supuesto. ¿Qué pasa? Que cuando la humedad, cuando la arcilla se seca, encoge un 10%. Y al encoger un 10%, pues agrieté y cerrado. Ahí se dio cuenta que no podía hacer el morde exteriormente. O sea, si yo quiero hacer el morde de esto, no lo puedo hacer exteriormente. Tengo que hacerlo interiormente. Nunca va a ser la misma forma que esto. Entonces, lo mínimo que tengo que hacer es cortar esto por aquí, meter la arcilla, limpiarlo todo muy bien y hacer el morde interno para que cuando me encoja, no me parta. ¿Entendéis? Pero luego lo único que tengo que hacer es limpiarlo muy bien y ya lo que hacían ellos ya... Tijas muy grandes. Que es la técnica básica. Del lado de la y saca, ¿eh? Y luego este lado. Metían los dedos aquí, pom, 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 sacaban e iban engordando, ¿vale? Metían los dedos e iban engordando una bola, e iban engordando, iban engordando. El agua tienes que dar la justeza. Si tú la humedeces demasiado, se te va a pegar las manos. Si no la humedeces mucho, se te va a grietear. Entonces eso te lo va a dar, vas mojando, vas viendo que se está grietando, poquito a poco. No le echas mucha agua a la silla, porque se te puede también agrietear, ¿sabes lo que te dice? La humedad tiene que ir calculándola tú. Yo te digo que es un proceso de experiencia. No es muy bien, no es muy algo... El agua que tú le eches, contra más la manejes con la mano, más absorbe tu cuerpo agua de la arcilla. Con lo cual tendrás que tener una mano al lado, un cuenco al lado donde metas de vez en cuando la mano y vuelvas a moldear esa pieza, ¿vale? Primero para que vean cómo se ponta, sí. Se va a montar primero. Analizando esto. Vamos a ver. ¿Veis? Ya tenía el primero lo he visto. ¿Veis? El segundo. Una espiral. ¿Veis? Hacéis una base con el churrito, va para arriba. Esta otra técnica que hay. Estos gritos que estamos aquí. Esto se van tapando, no, eso se tapa ahora así, pom, 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 con arcilla. Se va humedeciendo la mano un poco. Exacto, y la vas tapando y vas, lógicamente. Cuando está moderno, no falla nada. Ficar así. No. Vos estás haciendo esto con esto. Vos, todo es igual que esto. Luego yo va. Yo estoy haciendo aquí más arcilla y voy, estoy pegando aquí, ¿comprende? Va colando, ¿comprendió? Y al final la piedrecita, ¿verdad? Y al final, ahora, cuando está seca, la piedrecita para darle lo que es dureza y tapar los pequeños bultos. Bueno, tenés claro, entonces una vez que hacemos una brochita... Ando, brillo, mira cómo brilla la arcilla esa. Esa arcilla ahí se va cristalizando. Cuando pega el fuego... Venga, ahora vamos a meterle aquí. No, espérate, primero vamos a meterle pinocho. Pinocho, ahí está. Tiendo fuego poco a poco. Presión, ahí Manolo, dale caña, Manolo. Presión, aprieta. Tú aprieta ahí como la. Es de lado mío, humo. Presionado psicológicamente. ¿A vos? ¿No me falta más? No, de momento está bien. Va pinchándole poco a poco allá, ya después ramita. Tengo que comentarle un poco para que esto no esté tan presionado. Mira, vaya. Tú tienes que ponerle. Mira, Manolo. Una. ¿Y lo tuyo qué fue? ¿Me lo cotones en el mundo o qué? Mira, Manolo. Para aguantarlo. Mira. ¡Ah! Como todo el mundo. La que caen de las dos palas. No, no me echa falta. No. Bueno, venga, chato, venga, vale. Sí, venga, va, por favor. Hay que aprovechar. No, a mí, yo te, como mucho te diría, lléveme. Venga, tira, para la segunda. La tu hija. Yo no te voy a pedir chorizo. Espérate. Toma. Me la cojo, ¿eh? ¿Qué coño? Pero... Que no te lo llegue. Que no te lo llegue. ¿Cómo que no te lo llegue? Vale, no es todo. Es uno, la mitad de lo... Ahora en vez de aquí, ¿tienes cuchillo? Aquí.
Ah, no partió menos más. Por atrás, es la parte maravillosa. Por mí. Comienza por el lado. Y el plano que sale va. Claro, tú lo tienes grabado. Cuando estuvimos metiendo, ¿te acuerdas, no? Al sacar todas las piezas, vamos a hablar de la iluminación también un poquito. Cuando no quiero que se despiste nadie lo que está haciendo. Yo estoy hablando de fondo, ¿vale? Ustedes fijaros el fondo, ¿vale? Y bueno, solamente deciros que la forma de saber si una arcilla se ha cosido bien es dándole el ruidito. Tiene que sonar como a cristal, ¿vale? ¿Veis? Este es el ruido que hace que si está mal cocida haría. No es tic tic tic, haría toc toc toc. Hay una que no está cocida, ¿vale? Un sonido más sordo. Exacto. No tan agudo, sino más sordo, ¿vale? Mira la diferencia. Sí. Basto. ¿Veis? No tiene nada que ver. Gracias. Solo vamos a poner ahí que no se nos rompa el humo y al fondo que salga así para la salida para que sea el próximo día. Con lo cual aquí ya el agua, esta temperatura que hemos tenido aquí ha superado los 400 grados de temperatura, que es lo que hace una llama normal directa, acordaros que tiene unos 800 grados de temperatura. Pero con la temperatura que se genera en el interior del horno cerrado, podemos llegar a 600 grados de temperatura aproximadamente, ya con una nitidez, una madera muy dura. Repita, una dura. Si necesitamos cocinar algo y no tenemos ningún elemento para cocinar en nuestra mano, esta hoja de pita que tenéis aquí, lo mismo que ha hecho Ruiz, lo único que tenemos que hacer es ahuecarla como lo ha hecho él, todo lo que podamos la ahuecamos, la llenamos. ¿Cuál es la cuerda? ¿Qué es esto? 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 ¿Q